que este cochino, quién sabe qué está haciendo, quién sabe qué hace con esa, con la comida que queda, con la basura. Porque pues es basura, se tiene que tirar, o sea, ya no sirve. Va a enfermar a alguien o hasta matar a alguien. Quién sabe, qué tal está vendiendo la comida y ni siquiera sirve, o sea, ya es basura, la sacan de la basura esa. Yo sé dónde vive y por aquí no es su casa, entonces no sé a dónde va. A ver, espérate, a ver si está parando, vamos a ver qué hace. Ah, es para los perros, no manches, no. Me retracto de todo lo que dije. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señor? Buenas tardes. Ya me enteré lo que estás haciendo con la comida, con la basura. ¿Pero por qué me estás hablando? Ah, es que quiero tener evidencia de lo que te voy a decir. Ya me enteré haciendo. No, no es lo que usted piensa. Mira, no te preocupes, no te estoy reclamando nada, de verdad, no te preocupes. Al contrario, te quiero agradecer. Estás haciendo una noble causa al llevarte la comida para llevárselos a los perritos que tú se lo estás dando. A partir de ahora vamos a implementar todo esto en todos los restaurantes que tengo. Entonces, mira, no te preocupes. A partir de ahora vamos a tener un depósito específico para eso. No te preocupes, todo está bien. Tú sigue así, sigue trabajando así. Y pues de verdad un gusto tenerte con nosotros.